Bienvenidos, gracias a todos ustedes que se conectan y que nos acompañan como cada martes, viernes y domingo en nuestros videos que tenemos especialmente para todos ustedes en este canal de cocina que se llama Con Sabor a México. ¡Ay, qué rico! La verdad es que sí. Y si nos ven sudando, oigan, no se espanten. Lo que pasa que estamos con un calorón aquí en el estado de Oaxaca, pero calor tremendo. Ahora, si le suman el horno, si le suman ¿cómo se llama? Brasero, si le suman el comal que también está prendido, pues ya nos estamos ahogando aquí adentro, pero no importa, porque hoy tenemos un compromiso y es con todos ustedes, y para ello les presento a mi hermano Elirra. ¿Cómo estás? Hola, señor? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra receta de Con Sabor a México. Muchísimas gracias, Irra. Fíjense, les voy a platicar un poquito. Bueno, antes suplicarles que por favor se suscriban con nosotros en este canal, que además nos regalen un like y nos dejen un comentario. De esta manera nosotros vamos a poder seguir haciendo los videos todo el tiempo, pues que ustedes gusten, ¿verdad? Si no, pues ya, y le dejamos, pues ¿qué le hacemos? Entonces, nosotros estamos encantados de la vida subiendo las recetas que se hacen pues todo el tiempo aquí en Con Sabor a México y en esta cocina en donde el humo le da un sabor delicioso a la comida. Pero claro. Irra, antes de comenzar a presentarles lo que vamos a hacer hoy, les voy a platicar un poquito de esta historia, porque resulta, fíjense que pues sí, aunque pues a veces ya en la madrugada, aunque a veces ya por ahí de las 4 de la mañana, pero seguimos revisando los mensajes que ustedes nos escriben amablemente a través de nuestros canales, en todos, lo mismo en el Philip, lo mismo en el Alarido, lo mismo en Con Sabor a México, y en todos nuestros canales siempre estamos revisando los comentarios y sus sugerencias. Y fíjense que a través de los comentarios alguien nos escribió y nos dijo: Philip, mi esposo está enfermito, de hecho está desahuciado, le quiero preparar unos cocolitos de piloncillo, pero la verdad no sé hacerlos. Ahora, hay muchos lugares donde me dicen cómo prepararlos, pero quiero que me los enseñen a hacer ustedes porque nos gustan las recetas de Con Sabor a México. Yo siempre lo he dicho, no es que no le crea a los doctores, la verdad es que los doctores por algo estudiaron y por algo estudiaron tantos años. Pero fíjense, les quiero compartir un poquito de mi experiencia, y es una experiencia personal. Cuando yo realizo mi operación de los ojos en el año 2016, que fue una cirugía solamente para quitarme los lentes y que me la hicieron mal y que me pasaron a fregar totalmente la vista. Después de tanto batallar, yo perdí la vista durante 3 meses, no vi absolutamente nada. Cuando me regresa la vista, me regresa de una manera rara que yo no entendía qué pasaba conmigo. Y después de un año de ir, fíjense nada más, Omarcito Benumea me acompañó a una cantidad de doctores tremenda. Bueno, fuimos a dar, Omar, y tú lo recordarás, al hospital de los militares, al hospital militar, que no sé ni cómo llegamos ahí, Omar, pero llegamos al hospital militar y en ningún lugar me decían qué era lo que tenía. Después, una muy buena amiga, Rocío Brauer, a quien le mando un saludo, ella me consigue el número de teléfono de uno de los médicos, creo yo, más importantes en el país, y él se encontraba dentro del Hospital Español. Este doctor me revisa y fíjense que es un excelente médico, tan excelente que me diagnosticó después de un año de haber deambulado por todos los hospitales. Pero la manera en la que me dio el diagnóstico fue muy crudo, fue muy dramático aparte para mí, porque me dijo: lo que tú tienes ya no tiene solución, tus ojos están muy fregados y prácticamente te estás quedando ciego, ya no vas a ver. Pues yo le calculo un año, me dijo él, en el que te vas a quedar ciego, y pues nos vemos aquí, ponte estas gotitas y nos vemos aquí en 3 meses, fue lo que me dijo. Yo salí llorando, y Omar lo recordará, fue Omar con sus hijitos, estaban chiquitos, ¿te acuerdas, Omar? Tus hijitos, y yo salí llorando de ahí porque yo no me esperaba ese diagnóstico. Después, Rocío, mi amiga, me habla para preguntarme cómo me fue con este doctor, y le conté la historia, y me dijo: no, ¿cómo crees? No, vamos a buscar otras opciones. Y ella es quien me lleva con el doctor Mauricio Turati. Mauricio Turati trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México. El doctor Mauricio, cuando me comienza a revisar, me dijo: sí, hay un problema y el problema es serio y no te voy a engañar, pero claro que hay solución, Philip, claro que te podemos mantener, necesitas una cirugía ya, me dijo, y no es mañana, no es pasado, es hoy. La cirugía en aquel momento me costó 60,000 pesos mexicanos, que bueno, algo así como $2,500, $3,000, que yo no tenía ni 10 pesos para mi pasaje. Y el doctor Mauricio me hizo el favor de operarme y yo le fui pagando
como pude, de 20 pesos, de 100 pesos, de 50 pesos, como pude, y le terminé de pagar al doctor Mauricio. Él, un doctor humano aparte de todo. Pero miren, si yo me hubiera confiado con el diagnóstico que me dio el primer doctor, al día de hoy yo ya no vería nada, porque el doctor me dijo, en un año ya no vas a ver. Y esto fue en el 2016. En el 2017, el doctor Mauricio Turati me opera, me hace la cirugía que yo tanto necesitaba. Y de 2017 al 2024, casi casi, pues seguimos aquí todavía trabajando, seguimos viendo. Y aunque los doctores te puedan decir que tu esposito está desahuciado, hay otro doctor, mira, allá arriba, que es el que decide en qué momento. Entonces, te vamos a complacer con tus cocolitos de piloncillo y lo vamos a hacer con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Y no porque tu esposito esté desahuciado, no, porque si tú tienes fe, si tú le echas ganas, si tú le das los ánimos a tu esposo, capaz si tu esposo nos entierra a todos. Así es que vamos a darle, mi queridísimo Irra. Claro que perdón sí, por el difícil. Discurso, no, pero no es que sí tenía que platicarles un poquito acerca de esta situación, porque es muy sencillo decir, échale ganas, ten ánimo, no pasa nada, pero ya cuando te lo platica alguien que ha pasado una situación complicada, creo que es diferente. Bienvenidos, esto es Con Sabor a México, y aquí les vamos a mostrar cómo hacer los ricos y deliciosos cocolitos de piloncillo, que además a mí me encantan. Son riquísimos, gracias. Y nuevamente gracias Omar Benumea, porque también tú estuviste en esos momentos difíciles y complicados en mi vida y nunca lo voy a olvidar. Así es que gracias a mi familia, gracias a mis hermanos, a todos mis hermanos y a mis papás también que estuvieron allá al pendiente de mí y a todos ustedes, porque ya después de eso vino la historia de empezar a trabajar en YouTube, gracias al George. Entonces, aquí digo, hay mucho para contar, pero por supuesto. Yo fui desahuciado COVID también. Ah, también. O sea, ya les vamos a contar esa historia. No. Ya les vamos a contar después esa historia. Después de dengue, COVID y... Bueno, no es esto para llorar, pero vamos a preparar los cocolitos de piloncillo. Bienvenidos, esto es Con Sabor a México. Ay, Israel, ya les estoy dando yo la bienvenida y que ya preparar y todo. ¿Y con qué ingredientes? Si ni siquiera se los has dado. Es que me emocioné, ustedes disculparán. Sí, échale con los ingredientes, flaquito, que además son poquitos, ¿no? Claro que sí, es algo muy sencillo. Dale. Una receta ancestral y es un pan muy rico, pero es muy sencillo, ¿sabes? Échale. Contamos aquí con 1 kilo de harina. Harina de trigo. Así es. Contamos con nuestro panela, que ya está diluido, es 1 kilo. ¿Cómo es diluido? ¿Lo pusiste a hervir con agua? Ajá, en agua caliente. ¿En 1 litro de agua? Sí, lo dejas de aquí al otro día, ¿sales? Aproximadamente fueron 2 litros de agua y ¿En uno o en dos? No, en 2 litros de agua. Fueron 1 kilo de panela hervidos en 2 litros de agua. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Luego, lo que viene siendo, va a ser nuestro anís, ¿sale? Que lo pueden comprar en cualquier hierbería. Ajá, pero este anís es de monte, ¿eh? Este anís lo fuimos a traer al río. Ahí se da, y tiene un olor más, Perdón, y las amitas de casa, ¿cómo lo van a encontrar si esto es silvestre? Ah, iba para allá, haz de cuenta que porque yo tengo la facilidad y yo le comenté a mi mujer, pues le dije, ¿sabes qué? Que vamos a buscar el anís. Es un anís más rico, más delicioso, y para esta receta pues sí lo quise meter, porque van a las especias y compran maíz, anís, como que si cuando fueron a traerlo para hacer pan de muerto, es lo mismo. Pero es un anís más bajo de intensidad, con menos sabor. Y este es más intenso. Silvestre. Acá contamos con él, pero ustedes cómprenlo. Igual y las amitas de casa pueden echarle un poquito más. Así es, exactamente. ¿No? Exactamente. Aquí, miren, chequen. Aquí también. Recuerden que nosotros lo vamos a hacer ahora, sí que hay muchas recetas. ¿Eso qué es? Esto es asiento junto con manteca. Ah. De hecho, el asiento pan. De manteca, manteca aparte. Así es. De hecho, debe de ser solo manteca, pero vamos a darle un sabor más intenso, ¿no? ¿No creen? Más rico, más delicioso, que le puse mitad asiento, mitad manteca. Ok. ¿Sales? ¿Cuántos? Aquí fueron 130, ¿no, Mar? 130 de asiento y el resto, lo que son 70 gramos, fueron de manteca. De manteca, es decir, son 200 gramos. 200 gramos. Perfecto. ¿Sales? Quería nada más hacer la observación. Aquí tenemos agua, por si la necesitamos. ¿Cuánto? Tenemos aproximadamente 1 litro y vamos a ir necesitándolo como nos lo pida nuestra masa, ¿sales? Okay. Aquí tenemos 15 gramos de levadura instantánea. Aquí tenemos un poquito de sal para la pizca de sal. Y también vamos a ponerle un poquito de bicarbonato, lo que es una cucharadita pequeña. En el pasado, utilizaban bicarbonato y pulque.
¿sales? Ah. Para, no, no, la levadura todavía no, no era muy comercial, era muy difícil de conseguirla, estaba muy lejos. Y entonces, para la fermentación. Exactamente, mi Fili, para la fermentación, bicarbonato y pulque. Antes, ¿sales? Hoy ya no. Antes, ahora se extinguió el pulque y sobresalió la levadura, ¿sale? Entonces, pues esos son nada más nuestros ingredientes, es algo muy sencillo y pues vamos a darle. Perfecto, Irra. Pues me gusta la idea y ya no nos regañes, Omar, sí se nos olvidó. Perdón, pero pues es que uno se emociona. Ahora sí, ya están los ingredientes y vámonos con la preparación de esto que son los cocolitos de piloncillo o de panela, como también le dicen, ¿no? Sí. Así es que bienvenidos y nuevamente esto es Con Sabor a México. Pues vamos a hacer lo que vienen siendo nuestros cocolitos, ¿sales? Espero les guste. Es una receta, pues ahora sí que ya había, nada más la vamos a rehacer. Y entonces vamos a integrar lo que viene siendo aquí los secos. Tenemos una cucharadita pequeña, cafetera de bicarbonato. Vamos a agregar una pizca de sal, ya saben, ahí está. Vamos a agregar lo que viene siendo la levadura, sale 15 gramos. Y vamos a moverle para que se integren los polvos. No sean malitos, pásenme una tablita para poder picar ¿El anís? El anís ya está lavado previamente e incluso ya está bien, está seco porque lo dejamos que se ore. Para que no se eche a perder. Ajá, para que no se haga moho y se saliera la humedad. Huele bien rico, Mar, de verdad. Sí, ¿ya viste? Y por ahí mi cuchillito, porfa. Entonces, vamos a agregar aquí lo que viene siendo ya la manteca, ¿sale? La manteca, más bien el asiento. Sí, ah, que es más asiento. Que ajá, la pero es que de verdad. ¿No se sala? No, el asiento de hecho contiene muy poca sal, ¿eh? O sea, no crean que es salado. Es como la manteca, nada más que es más delicioso. La verdad es mucho más delicioso. Y entonces, vamos agregarle antes de mover la manteca, vamos a picarle, miren, como está seco, ¿ya checaron? Miren. Mira. Miren, ya salió. No vamos a ponerle tanto, porque si no va a predominar el sabor del anís y el de la... ¿Cuánto de varita? No, se lo vamos a quitar. Ajá. Y vamos a darle un pequeñito corte para que no salga tan enterito. Ay, huele bien rico. ¿Sale? Bueno, también lo podemos pasar al procesador, ¿no? Pero claro, sí, es muy poquito. ¿Sale? Ahí está nuestro anís. Obviamente, si no quieren, pues omitan el anís, ¿verdad? No, solo el piloncillo. Sí, claro que sí. Eso lo hace hacer cocón. Sí, exactamente. Entonces, voy a limpiar mi miserable. Voy a empezar a batir la manteca para que se integre a mis secos. ¿Sale? Y de hecho el asiento pues le va a dar también un color medio oscurito porque es más, el color es un poquito más café, ¿no? Que de por sí, fíjate que estoy viendo que tu piloncillo es más oscuro de lo normal. Sí, es que fíjate que aquí en Oaxaca puedes conseguir... ¿cómo se le puede decir? Otra variedad que le llamamos panela aquí, que lo venden en plaquetas grandes, en plastas, en cuadros. En cuadros. Ajá, de en hecho. Ladrillos. Ajá, de hecho ahorita se los vamos a mostrar, por ahí está otro pedacito, por ahí me quedó. Y y es más negro, mira. Sí, ¿sale? Parece hasta chapopote. Ajá, exactamente, entonces le vamos a poner aproximadamente 200 mililitros, que vendría siendo los 200 del azúcar que necesita nuestra masa, por ahí está, ¿sale? Poquito. Ajá. Si nos pide más, pues le vamos a poner más. El hecho es de que no se nos pase de azúcar, porque es muy dulce lo que viene siendo la panela. Aquí está, miren. ¿Ya vieron? El piloncillo que nosotros conocemos es más claro. Parece hasta chocolate. Ajá, exactamente. De hecho, hay panaderos que déjenme decirles que hasta cocoa le ponen para que se oscurezca. Pero pues ya yo siento que pues ya va a matar un poquito nuestro sabor de lo que viene siendo nuestra panela o piloncillo, ¿no? Ya vas a ver a cocoa. Es a chocolate, que en sí la cocoa es chocolate en polvo. Ajá. Vamos a agregarle otro poquito nada más para que se prenda un poquito más de color. Ahí está. ¿Sale? Ahí está.
Ay, huele bien rico. De verdad, huele bien rico. Me acordé del pan de mojo. Sí, hombre. Ahora le vamos a aplicar un poquito de agua. Para acabar. Le vas aplicando poquito a poquito. Ajá. O sea, no todo, no el litro completo. Exactamente. Sí, según la cantidad que le aplicaste de panela. Ves que es aguadita, ¿no? Entonces va a querer. Voy a probarla tantito. Me gusta que siempre le andes probando, aunque esté crudo, para ver cómo sale, a ver si le hace falta. Sí, y lo que sea, porque puede ser que sea pescado o otra cosa, pero o manteca pura, por ejemplo, el de las carnitas, y pues ni modo, Mar, hay que probar la manteca a ver si no le hace falta hacer, ahí está un poquito. ¿A poco la manteca? Sí, del caso de las carnitas, pues tienes que probarla, a ver si no... No van a salir saladas tus carnitas o... O les hace falta. Exactamente. Exactamente. Ahora sí vamos a pasarla a la mesa, mire. ¿Ya viste? Es algo muy sencillo que de verdad... Pues te quito todo para que... ¡Porfa! No, si ya está, ya me lo haces. Dijeran como camaradas, amor. Entonces, esto debe ser muy rápido. No se nos debe de hacer muy, muy, muy cansado, muy, muy tedioso, ¿no? Uh-huh. Como otras masas. Entonces... Ahí va. Ya está nuestra masa. Ya nada más vamos a amasarla y se va a el al reposo, ¿sale? Como es poca masa, pues no podemos hacer lo de siempre, ¿no? En sí es poca, es un kilito. ¿Y esta también sube? Ajá. Sí, como contiene la levadura. ¿Cómo cuántos van a salir? ¿Como unos 20? Por ahí más o menos. ¿De buen tamaño o...? Sí, por aquí así medianitos. Mm. Como decía el Tata, quiero mi cocol. Dale. Ah, mira, ya no se pegó tanto. No, mira, va a ser rapidísimo. Esta fue más rápido tú. Sí, ¿saben por qué, chicos? Porque... lleva pocos ingredientes. Ah. Lleva pocos ingredientes. Por ejemplo, no lleva huevo. Esta no tiene huevo. Ajá, o sea. No lleva leche. Lleva grasa, pero animal. No lleva mantequilla. Entonces, todo eso. Entre más lleva ingredientes, un pan más fino es. Más mantequilla, más huevo, más leche, se hace más fino. Entre menos ingredientes, ¿qué va a pasar? Ya es un bolillo. Hay que hacer bolillos, Isra. Claro. ¿Un bolillo sale en el horno de la estufa? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Órale. Sí, sí sale. Ahí está. Tiene buena consistencia. Pero vamos a agregar un poquito de agua. Otro poquitito nada más. Ya que está casi batida, miren, ¿ya vieron? Ahí está. Bueno, vamos a batirle otro poquito. En lo que viene el agua. La teníamos aquí, pero como dije que se llevaron todo. Ahí está. Échale, mira, acá está. Sí, gracias, Ya me lo vas a hacer, ¿verdad? Sí, Ahí van a salir los cocolitos. No, te digo que va a salir bien con el jugo. Ahí está. Es suficiente. Vean que no se pegó a la mesa, ¿no? ¿No fue mucho? No. No te preocupes, mi buen Omar. Ahorita la ponemos a reposar. Y listo, ¿no? Ahí está. Eso es todo. Vamos a dejarla reposar. Y regresamos, ¿sale? Hola. Le ponemos tantito aceite a esta cazuelita. Un poquito de aceite de oliva.
La tapamos con un hulito y regresamos 20 minutitos, a lo mucho media hora, según el clima. La ponemos donde haya calorcito, ¿va? Para que suba. Ajá. Listo. Listo. Pues ya tenemos aquí nuestra masa para nuestros cocoles. Miren. Ay, salió un montón otra vez. Pues este se fermentó, se puede decir. En sí no es tanta. ¿Sale? Es un kilito de masa. Entonces, lo que vamos a hacer es porcionarla. Uh-huh. Por ahí a ver si está mi cuchillito, por favor. Y vamos a hacer. Empezar a hacer nuestras figuras, ¿les parece? Bueno, lo vamos a cortar así. Ahí está, miren, muchachos. Ah, para que no se peguen. Ajá, ahí está. Exactamente. Hacemos tres tiras. Ay, huele bien rico, ¿verdad? Sí, ¿no? La panelita. Huele bien rico. Hay panes que nunca se te olvidan en la vida, ¿no? Así va a ser, así va a ser, así va a ser. Y creo que este es uno de esos, ¿no? Se te quedan grabados toda tu vida desde que eras chiquito. Dices, quiero mi cocol. Ajá. ¿Sale? Entonces vamos a hacer primero el boleo. Vamos a hacer el boleo. Aproximadamente del mismo tamaño, ¿eh? Ahora ya utilizan cortadores y otra cosa, ¿no? De volada. Antes, ¿cuándo, no? Así están nuestros. Para nuestros cocoles. Vamos a hacer la mitad con harina y la mitad. Al último le vamos a poner su. Embarradita más de panela, ¿les parece? Ya está. Los vamos a elaborar. Vamos a dejar que infle. Y van para el horno. ¿Sale? Pues bien, pues ya terminamos de hacer lo que viene siendo nuestros bolillitos. Vamos a agarrarlo del lado que no está el bollo, ¿no? Donde cerró. De este lado, miren, ¿sale? Entonces vamos a pasarlo por la harina. Para que nos deje bolearlo y de en medio, para allá, para acá, para allá, para acá. ¿Sale? Ahí están nuestros cocolitos. ¿No le vas a echar mantequilla? ¡Ay! Ni ¡ay! Nada. La mantequilla, Omar. ¿Qué pasó? Oye, sí estás en todo, ¿eh? Como no tenemos ni papel estrella, ni papel encerado, ni nada de eso, vamos a utilizar nuestra mantequilla. ¿Sale, chicos? Ya estás. Ahora sí que hay que buscarle, ¿no? Todo se puede. Sí, todo se puede, claro que sí. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Harina. Así. ¿Vale? Vamos a colocarlos así. Ahí están nuestros cocolitos. Vamos a seguirle, chicos. Hacer nuestros. Quiero mi cocol. Gordito de aquí arriba, ahí está. Ahí está. Ahí
Ahí van nuestros cocolazos. Pues ya están fermentados nuestros cocolitos. Vamos a pasarlos a nuestra pala. Pues tengo esta pala, ¿no? No está muy grande. Pero, pues es con la que nos vamos a defender, ¿sale? Ahí está, vamos a meter de 4x4. Ahí está. Miren, qué bonito fermentaron. Esperemos que salgan bien. ¿Los vas a meter sin Así es, se meten. Sí, sí, no te queda crudo por la parte de abajo. A ver, ábrele. Quiero ver. Así. Ahorita que salgan, los sacudimos. ¿Vale? Ahí está. Ay, no manches. Así es, y hacemos lo mismo con otras piezas. Y así, ahorita vamos a meter unos. A ver, de aquí te veo. Para vamos no moverme. Ajá. Vamos a meter uno. Uy. Ahí está. Ahí están nuestros cocolazos. Este nene. Bueno, ahorita le echamos, ¿va? Es que Liz hizo uno chiquito, ahí están, miren. Les vamos a poner harinita arriba para que les proteja la carcasa. Ahorita se las quitamos, no se preocupen. Ahorita le quitamos el exceso de harina. Ahí está, otros 4. Ay, gracias porque estás echando luz, Omar. Ahí está. La ceniza me va a ayudar, que tiene. Gracias, ahí están. Para que no, no se me pegue. Bueno, no se pega, ¿no? Pero. Ahí está. Pero de algo ha de ayudar, ¿no? De algo ayuda, claro que sí, mi buena. Aparte, me imagino que también hasta la cenicita le das. Así. Claro, sí, ¿no? Porque esa leña. Esa leña vamos a meter de 4x4. Un saludo a todos los panaderos. Mis respetos para ellos, ¿eh? Siempre, siempre. No, pues imagínate. Las desveladas que se ponen, ¿no? Imagínate, nosotros apenas llevamos el pan de muerto, las donas y lo que nos falte. Así es. Y ahí vamos. Digo, nos falta. Ahí está. Vamos a cerrarle y esperamos. Pues mi buen Philip, ya están los cocolitos, mira. Tan rápido, Israel. Tan rápido. ¿En serio? Oye, tu palita esa para el horno está buenísima, Israel. Está divina, ¿no? Buenísima, sí. Mira, ahí está. Ajá. Son cocolitos de piloncillo. Ahorita les quitamos el exceso de harina. Ajá. ¿Y por qué que les queda así como encimita, Israel? Encimita, porque les eché harinita, verás. Les eché harinita para que ¿Pero para qué? ¿Cuál es el...? No los castigue mucho el horno. Ajá. Además también para que los pudiera yo agarrar para pasarlos a la pala para... Como se suda un poquito. Ajá. Con la fermentación. Sí. Y para que pueda pasarlos yo a esta pala. Ajá. Para echarlos. Oye, entonces, fue 1 kilo de harina, ¿no? 1 kilo de harina. ¿Y cuántas piezas estás sacando? Pues mira, vamos a... La verdad, ni las conté, ahorita las estábamos haciendo. Ajá. Y, ahorita las contamos. Aquí voy a poner otros. Otros cocos. Los hubieras puesto encima. ¿Verdad? Sí, de todas maneras. Hasta el rincón hay más, sí, ¿verdad? Sí. Oye, ay, pues sí rinde bastante, ¿no? Sí, sí, ahí huele bien rico. Sí, es eso que se les cae, que es la tierrita de, como la... Sí, es que mira, no quise limpiar mi horno. La ceniza. Ay, sí, porque mira, yo te voy a decir algo, así. A mí me encanta la ceniza, que se impregne el pan de ceniza. Ah. Ese es, para mí, lo rústico. Ajá. Lo de leña. Bueno, que aparte de todo, la ceniza sí le da un toque especial, ¿no? Claro. Bueno, hablando de este tipo de pan, porque hay otro... ¡Ay, Israel! Porque hay otro tipo de panes que sí requieren una charola. Ah, no, sí, en claro. En este caso, no. En este caso, ¿no?
bueno, como estamos utilizando el horno de leña, uh-huh. Aquí está, mira. Mira, están suavecísimos. Si quieres, no sé, partir uno. Sí, sí, no, espérate. Ahorita los vamos pero yo el que voy a probar es este. ¡Uy, está calientísimo! Sí. No inventes. Vamos a hacer esto, mira. A ver. Así, se limpian. Ajá. Se limpian. Oye, y la gente que, por ejemplo, los que venden los cocolitos, ¿a poco lo limpian igual? Este no, fíjate que a veces, los que no son de ajonjolín, pues por obvio, así los venden nada más, porque sacan en cantidades enormes, sí, no creas que como yo un kilito, eso es por bulto. Oye, ¿y en dinero cuánto te gastaste por esto? Fue muy económico, fíjate que la panela fueron 40 pesos de la panela. ¿En serio? Sí. O sea, viene siendo como $2 y cacho. Ajá. Y fueron, el asiento cuesta 18 pesos. ¿Y fue un kilo? Ponte 20 pesos. Ok, 20. 20. 40 y 40, 60. Ajá. 100 pesos a lo mucho, mi Billy. ¿En serio? Sí, con la leña. Con 100 pesos vamos a comer cocolitos de panela. Así es, mira. ¿Cómo crees? A ver, ahora déjame ver. Ahora, ahí te va. 2, 4, 6, espérame. 8, 10, 12, 14, 6, 18, ajá, 20, 22, ajá, 23 y el pilón. Y tu nene. 23 y así, el pilón, que es este chiquito, por 100 pesos. Sí, más o menos. ¿En serio? Oye. Sí, porque lo más caro en sí pues fue la panela. Ajá. Uh-huh. Mira, te voy a presentar, por ejemplo, este, uh-huh, para que lo puedas degustar. No, yo quiero probar este chiquitín. Este, mira. Así. A ver. Y... ay, sí, tiene el colorcito del piloncillo, mira. Mira lo que vamos a hacer todavía. Uh-huh. Vamos a untarlo de panela, ¿vale? De su miel. Y ya dejamos que se orea. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Obviamente. ¿Y ese por qué no le quitaste la harina? ¿A cuál? A ese. Ay, a mí me gusta. Sí, se llaman pan campesino. Haz de cuenta que si tú haces un bolillo, lo horneas con todo y harina y sale con la harinita encima, así, hecha polvito. Uh-huh. Esta harina ya no está cruda, ya se coció. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ya se coció en el horno, ya se hizo como pinoles. ¿Sí conoces el pinol? Sí, claro, ¿no? Claro. Se hizo así. Entonces, ahorita, puedes comerla, ¿eh? De verdad, mi buen Filipe. Puedes comerla. Pues déjame probar. Digo, mientras estás trabajando. ¿Qué tal? El asiento le dio un muy buen sabor. De hecho, pues la manteca también le da muy buen sabor, ¿eh? Pero, pero le cambiamos la manteca por el asiento. Uh-huh. ¿Aún tienes un cafecito? Ay, claro que sí. Y ahí lo traen, Mira, mira. ¿En serio? Ay, de verdad que muchísimas gracias por hacernos hacer cocol. Híjole, este sabor es de antañísimo, tenía muchísimos años que no lo probaba, de verdad. Uh-huh. Pruebas danés, pruebas hojaldre, Oye, vamos a hacer también pastas de hojaldre, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Uh-huh. Ay, perdón, ¿Que el hojaldre es del que sale el de mil hojas? Así es. Uh-huh. Ya merito, ya hasta compré la margarina, Uh-huh. Para ese es margarina. Ajá, ese sí es margarina. Ahí es donde vamos a utilizar la margarina. Oye, sí está para chuparse a los dedos los cocolitos, ¿eh? No, de verdad. Y como te digo, mi buen Filip. Ay, es que no sabemos en dónde está nuestra amiguita, la que nos escribió. En qué parte. Si supiera dónde se te mandaba estos, fíjate. Y si nos escribes, mándame un correito a locutorfelipecruz@gmail.com. Mándamelo ahí. Y si me das tu dirección, yo te los hago llegar, yo te los mando en donde te encuentres. No te preocupes, no estos, te preparamos otros. Otros, claro. Pero sí te los mandamos. Y ahí, ya, porque si no, miren, mi pancito. No, de verdad, pruébenlos. Salieron, miren, acércate en allí. Por favor, mira. Bien calientitos. Y bien suavecitos, buenas. Mira, bien suavecitos. ¿La viste? Y hasta se queda el dedo así. Como están calientitos también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero de verdad que sí. ¿Tú, bueno, dime la verdad, Felipe? Uh-huh. Muy, muy ricos. Sí, sí, también buenos. Bien, bien, bien ricos. Uh-huh. Ahí ya estoy, aquí cenando igual. No le pide nada a un danés, a un solitos. Es una receta muy sencilla. Mira, nadie mi chocolate. Tú dime si no se te antoja mi chocolatito espumoso y bien sabroso. Está bien bueno. No me gusta sorber, pero es que si no me quemo.
Oye, qué buen pan, ¿no? A mí sí me sorprende, con tan pocos ingredientes. Hijo, realmente nuestros ancestros eran unos genios. Oye, Ra, luego hacemos puerquitos también. Los puerquitos a mí me gustan mucho, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, por lo pronto, pues aquí está con dedicatoria especial esta receta de Con Sabor a México. Y deseamos de verdad que tu esposito se vaya mejorando poco a poquito. Tu fe, ten paciencia, sigue los tratamientos, tengan mucho ánimo. Y para todos nosotros, para todos ustedes, gracias de verdad que hacen posible que... cada martes, cada viernes y cada domingo tengamos un nuevo video en esto que es Con Sabor a México. Muchas gracias, Irra. Gracias por presentarnos siempre tus platillos, tus recetas tan ricas, tan deliciosas, muchas de ellas muy económicas y además de todo con ingredientes que tenemos todos en casita. Muchas gracias, cuídense mucho, pásenla bonito, un beso. Gracias, Irra. Adiós. Bye, bye. Adiós.